cuatro. Vamos a tener que la mostrar rápido. Vamos más rápido. Así cuando estaba la antigua, la reconstrucción fue excelente, impecable, sobre todo los juegos. Los juegos, sí, ¿no? Y mucha gente lo utiliza, antes no venía la gente, pero pasaban en la playa y ahora como que fomentan más el deporte. Eso es buenísimo. Qué agradable. ¿Te puedes decir cuál es tu nombre? Sebastián. ¿Qué edad tienes? 22. O sea que votas. ¿Voto? No. ¿Qué piensa de la publicidad electoral? Igual está bien, pero se basan de repente con los carteles. Ponen muchos carteles. No, de repente no, uno no puede ver cosas porque tapan todo así. Bueno, este año yo tuve mi primera experiencia audiovisual con los chicos y con este taller sin duda que se enriquece mucho porque todo el trabajo que hicimos fue como experimental y de manera bastante autodidacta. Y este taller me encausa porque se me han aclarado muchas dudas y lo más importante, enriquecer el taller con los chicos para el próximo año, ya hacer cortometrajes de mejor calidad, usando mejores planos y los conceptos que hemos aprendido en el taller. La finalidad del taller audiovisual es crear o a lo mejor llevar a los estudiantes a la imaginación, más que a lo mejor estar en una sala. Sí, lo más rápido.